El primer ministro japonés Shinzo Abe anunciará la disolución de la Cámara de Representantes el jueves 28 de septiembre para allanar el camino hacia las elecciones generales del próximo mes. Abe citó la necesidad de buscar un nuevo mandato para superar los problemas de envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad y alza de impuestos. No obstante, su decisión de convocar las elecciones anticipadas ha generado críticas por parte de partidos de oposición, quienes consideran que Abe simplemente está intentando evitar más escrutinio por escándalos de favoritismo y permanecer en el poder a pesar de los riesgos de crear un vacío político en medio de las tensiones en la península coreana. La elección anticipada está proclamada para el 22 de octubre, con las campañas oficiales comenzando el 10 de octubre.